Hola, Verdolagas, muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo live de Juan de L84 para que comentemos lo que fue esta segunda victoria consecutiva de Atlético Nacional, 2-0 ante Jaguares de Montería en el Atanasio Girardot, hoy miércoles en plena Semana Santa. Y bueno, pues como lo veníamos comentando también en la tertulia, Verdolaga, pareciera ser una semana de resurrección para el cuadro de Verdolaga en la Liga BetPlay, pues porque pasamos con dos triunfos de estar en el último lugar a estar tocando la puerta de los ocho primeros de los cuadrangulares, semifinales, perdón, y estar ahí todavía con la posibilidad latente de que Nacional pueda estar dentro de la semifinal. Se sabe que todavía no va a ser fácil, pero creo que en esos dos partidos le sirvieron al equipo para encontrarse de una mejor manera dentro de la cancha, insisto, y lo repetimos, sin ser todavía la expresión futbolística que el hincha quiere ver, pero que por lo menos se superaron momentos difíciles, que se vuelve a sacar el arco en cero, que todavía faltan, sí, temas de definición por pulir, obviamente, porque por ejemplo hubiera poder ganado el partido tranquilamente por 3, 4 goles más o menos, también Jaguares tuvo oportunidad para marcar, pero ya se empieza a ver otro Nacional, me parece a mí, se empieza a ver una dinámica distinta, se empieza a ver un equipo, por lo menos desde lo actitudinal, más comprometido, más entregado en el buen sentido, en el sentido de que se deja todo, no se trata de cometer los menores errores posibles, se trata de dejarlo todo dentro de la cancha, de hacer respetar, por supuesto, la camiseta y los colores. Entonces, bueno, pues creo que eso también ha sido un avance bastante positivo del cuadro verdolaga. Ya los voy a leer en el chat para compartir la opinión de todos ustedes. Saludar, por supuesto, a los integrantes del grupo Rey de Copas, a los miembros Rey de Copas de este canal, que por supuesto lo pueden también ustedes hacerlo en ese botoncito que hay aquí abajo después del video, dice unirme. Usted le da clic ahí y ahí va a poder encontrar entonces los dos planes que tenemos para que se haga miembro del canal. El segundo plan, que es el miembro Rey de Copas, incluye pues el acceso exclusivo a un grupo de WhatsApp donde todo el día estamos comentando absolutamente todo de lo que tiene que ver con Atlético Nacional. Noticias, rumores, opiniones, informaciones, comentamos los partidos, etcétera, etcétera. Todo lo comentamos siempre ahí en este grupo, donde justamente paso a saludar a Alberto Palacios, a Camilo Cárdenas, a Camilo Hernández, a Dylan Quiseno, a Juan Duque, a Luis Quiseno López, a Mauricio Moreno, al padre Juan Alberto Cárdenas, a Santiago Peña, Sebastián Giraldo, Sebastián Gómez y Tomás Lozano Wiesner. Varios de ellos también ya han renovado su suscripción. Los van a ver por ahí en el chat con una insignia de Turrón Álvarez, el primer nivel, o los que están recién llegados tienen la insignia de Reinaldo Rueda besando la Copa Libertadores, como lo pueden ver en el chat con Santiago Peña, por ejemplo. Y los que van subiendo mes a mes de nivel, pues ya pueden ver también, por ejemplo, a Juan Duque, que tiene ahí su insignia de Turrón Álvarez. Eso quiere decir que ya ha completado más de un mes acá suscrito y siendo miembro del canal. Así que muchas gracias para todos ustedes. Bueno, muchachos, como siempre tengo algunas ideas pues para compartir con todos, para que opinemos, para que vayamos conversando acá tranquila, relajada, distensionadamente. La primera de ellas que quiero compartir hoy es pues que prácticamente la nómina ya se sabe de memoria. Ya en estos cuatro partidos que llevamos con Repeto, muy pocos cambios. De hecho, pues esta es la continuidad de la nómina que ya le había ganado al Deportivo Pasto unos días atrás. Inclusive repite titularidad Emilio Aristizábal, que me parece a mí fue un acierto por parte de Repeto darle ese voto de confianza nuevamente a Emilio, de premiarlo por el buen partido que había tenido el fin de semana, más allá de que no había tenido opciones claras de gol, se había sido importante para el juego colectivo del equipo. Entonces, me parece a mí muy positivo que Repeto pues premie a este pelado, premie al hijo de Aristi merecidamente, sin ningún tipo de discusión, y que Emilio también hoy, aunque lo va a profundizar ahorita más adelante, haya respondido también a esa responsabilidad, haya correspondido a esa confianza que le entregó el técnico uruguayo y que también haya tenido un buen partido hoy. Lástima que no concretó ese mano a mano tan claro que tuvo, pero bueno, se le va viendo cosas muy positivas también a Emilio, al igual que algunos jugadores, o por lo menos en el colectivo al equipo.
Partido que inicialmente parecía controlado, sin Nacional, insisto, ser un espectáculo de equipo. Sí se le vio de entrada, obviamente, pues la vocación ofensiva. Había que ganar hoy como fuera, había que buscar los 3 puntos. Se le vio tal vez un poco embolatado para llegar al área de Jaguares, como ha pasado también en varios de estos últimos partidos, dentro de lo normal, si cabe la expresión. Y Jaguares también esperando un poco, tratando de jugar más que todo a la contra, pero sí un Nacional con la pelota que le costaba llegar por lo menos en buena parte del primer tiempo al arco. Justamente esas oportunidades de Jaguares, la mayoría de ellas, de las 3 que tuvo, 2 de ellas, si la memoria no me falla, pues con una característica en común y fue ese pase filtrado rompiendo la defensa central. Que por ese par de ocasiones, creo yo, pues dejó mal parados tanto a Aguirre como a Juan José Arias, que más allá de eso se siguen consolidando, se siguen viendo fortalecidos en esa defensa. Entonces, sí, creo que ese es un punto, pues para que, repito, vaya tocando, vaya mejorando, vaya afianzando. Está muy bien el tema de los dos centrales ya, digámoslo así, consolidados para, repito, con Aguirre y con Arias, pero tener en cuenta esos pases filtrados rompiendo líneas, porque hoy nos hicieron daño, gracias a Dios, pues Wilson Morelos se le olvidó marcar, porque conocemos las capacidades que él tiene, venía de unas temporadas muy positivas en los equipos anteriores, sobre todo en Santa Fe, donde el balón que cogía lo mandaba a guardar, hoy afortunadamente se le olvidó, y también pues algunas intervenciones muy positivas de Chipi Chipi, pero sí, ojo con la defensa porque Nacional no puede dar ese tipo de ventajas, sobre todo ante otros rivales y más como los que vienen en las últimas 4 fechas, pues que muy seguramente si se les presenta este papayazo lo van a saber aprovechar y ahí nos podemos complicar. Entonces, dentro de los puntos a mejorar, tema defensivo con la dupla de centrales, mejor sincronización, de pronto inclusive por ahí hubo una jugada, creo que fue la de Morelo, en la que no estaban bien perfilados, que los cogieron retrocediendo, pero bueno, todo esto hace parte también, obviamente, del día a día y de este caminar que va llevando Nacional con respeto. Para destacar el buen partido de Emilio Aristizábal, ya lo veníamos hablando unos minutos atrás, se le está viendo muy participativo, se le está viendo además, y eso también hay que reconocérselo pese a su juventud, que es un muchacho que está asumiendo esos partidos con tranquilidad, que no se está desesperando, no se le está viendo ansioso, no se le está viendo desesperado por marcar o por ser protagonista solamente dentro del área. Ha entendido, creo yo, que también puede cumplir un papel diferente, no solamente el de tratar de ser el goleador o de anotar los goles para la victoria, sino también de ser más colectivo. Y creo que ese rol le está sentando bastante bien a Emilio Aristizábal. Insisto, reitero el comentario del partido anterior, me gustaría ver a Emilio haciendo doble delantero, sea con Eric Ramírez, sea de pronto con Jefferson Duque, en algún momento me parece que podría ser una alternativa bastante, bastante interesante para Repeto y pues ojalá que el técnico también obviamente lo pueda mirar, pero sí lo quiero destacar como una de las grandes figuras para mí por lo menos y también de pronto teniendo en cuenta ahí la roja de Perea al final. Que ya la voy a hablar, pero me parece que para mí Emilio fue de las grandes figuras, si no la gran figura de este partido. Lástima que no se le dio el gol, ya le llegará, pero estamos viendo un Emilio maduro, estamos viendo un Emilio que está entendiendo para qué entra a jugar, que está entendiendo la función colectiva que debe cumplir y que seguramente con el tiempo pues irá madurando, irá despegando, se irá soltando y obviamente en cualquier momento le llegará el gol, como pasó por ejemplo en algún momento también con Tomás Ángel. Lástima lo de Perea, hombre, lástima lo de Perea, porque también lo habíamos mencionado el video anterior comentando la victoria ante Pasto. Un Perea que en los últimos partidos, e inclusive arrastrando el semestre anterior, era de chispazos, era de momentos, era de oportunidades muy escasas. En las que se le veía muy bien y ya después medio se perdía o decidía mal. Hoy jugó muy bien Oscar Perea. Hoy además se vio mucho más colectivo, se le vio también figurando individualmente más veces.
Obviamente también anotó el segundo gol. Lástima la roja. Para mí, se puede aceptar la roja, pero se le va el balón, se va resbalando y ahí pues en la zona de contacto que tiene con el jugador de Jaguares, pues el VAR y el árbitro determinan que es para expulsión. Eso me parece a mí que no se puede discutir, pero tampoco le vi a él mala intención, no le vi como la intensidad, o no le vi que de pronto fuera esa la intención de afectar al jugador, sino que se le va el balón, continúa al pie su desplazamiento normal por inercia y lastimosamente pues impacta en una zona bastante delicada al jugador de Jaguares. Y por eso entonces la roja. Me han preguntado mucho, no solamente aquí en el chat, que los estoy viendo acá rápidamente en la pantalla, sino también ahorita en el grupo de Rey de Copas, que cuántas fechas le darían a Óscar Perea. Recordemos que pese a que un jugador puede ser expulsado por roja directa, ya no necesariamente son dos fechas de sanción, puede ser una sola. Y explico la diferencia. El juez cuando saca la roja determina que puede ser por juego brusco grave o por conducta violenta. Entonces, por ejemplo, una vez que a Kevin Mier lo expulsaron en Barranquilla porque sacando rápido le pegó un codazo, le dio un golpe en la cara a un rival, ahí le sacaron roja directa y le dieron dos fechas justamente porque eso fue una conducta violenta. Y juego brusco grave es, por ejemplo, lo que pasó hoy con Óscar Perea, que sí, es una roja, le pega en una zona sensible al rival, pero no es una conducta violenta, simplemente es producto de un accidente, si se quiere, que termina siendo una falta clara en una zona muy delicada, pero que tampoco amerita para dos fechas. Entonces, en mi concepto, en mi interpretación de la ley, del reglamento, creo que sería juego brusco grave, sería solamente una fecha entonces la que no estaría Perea y sería justamente el fin de semana ante Envigado. Toca esperar, obviamente, pues la resolución de la División Mayor de Fútbol Colombiano para conocer si evidentemente es así, pero por ese lado estoy. O quedaría yo relativamente tranquilo porque no creo que le vayan a dar las dos fechas. Incluso ya ha pasado recientemente con varios jugadores de Nacional que le sacan roja directa, pero después sale la resolución y aparece con una sola fecha porque se consideró como juego brusco grave por parte del juez central. Entonces, por ese lado, creo yo algo de tranquilidad. Y para ir concluyendo este comentario y después pasar a leerlos a ustedes, ni más faltaba responder preguntas, compartir opiniones. Hombre, me parece que se han visto mejoras progresivas con Repeto. No le pedíamos o era muy difícil pedirle a este nuevo técnico de Nacional que en el primer, segundo partido, pues con una varita mágica tocara a los jugadores y ¡pum! Brasil 70 del Nacional que venía jugando horrible desde el semestre pasado, o inclusive si quiere meter ahí también parte de la era Autori, métala porque creo yo que no habría mayor discusión. Pero era muy difícil o era de pronto algo muy alejado de la realidad decirle a Repeto, hermano, venga, coja el equipo y así póngalo a jugar bonito y así póngalo a jugar bien. Pues porque sabíamos que el plantel estaba afectado mentalmente, que estaba afectando al equipo, le estaba afectando el entorno, que había muchos jugadores que no estaban encontrando su mejor nivel, que había muchos jugadores que todavía no terminaban de encajar porque estaban recién llegados, pero me parece que poco a poco, Repeto, y justamente de la mano de haber establecido un once inicial, así con algunos jugadores estemos en desacuerdo, caso Álvarez Wallace, caso de pronto Edier Ocampo, caso de pronto por momentos Joan Castro, caso también por ejemplo Álvaro Angulo. Así algunos nombres no nos convenzan, algunos aficionados, algunos hinchas, o tengamos simplemente una opinión contraria a lo que dice o hace Repeto, pues hombre, creo yo también que justamente el haber establecido ese once inicial le permite a Repeto ir mejorando poco a poco, apretando tuercas poco a poco, haciendo ver al equipo un poquitico más sólido partido a partido y pues que hoy tengamos un Nacional por lo menos diferente desde la actitud. Desde el juego, sin ser todavía una sinfonía, y obviamente ya desde los resultados, porque van dos triunfos consecutivos. Entonces, con eso también hablar, pues que los partidos ante Envigado y Fortaleza van a ser fundamentales para llegar con opciones de entrar a los ocho, justamente a esos últimos cuatro partidos que tanto hemos mencionado. Ese calendario está bastante, bastante complicado. Cuatro rivales
que por el momento pues están en la parte alta de la tabla, incluso algunos de ellos pues caso Pereira que está prácticamente de líder o en este momento compartiendo el liderato junto a Bucaramanga y Tolima, Santa Fe que en este momento está jugando precisamente el clásico ante Millonarios, un Medellín que está también metido dentro de los ocho, un Tolima que también hace parte ahí de ese primer lote de equipos, entonces fundamental para Nacional que ante Envigado y Fortaleza, que son dos rivales sobre el papel, en la previa, en la expectativa, a los cuales se le puede ganar, con los cuales se puede seguir demostrando que el equipo justamente va en esta mejora progresiva que estábamos mencionando y que, repito, puede seguir ajustando cosas, haciendo cosas, probando cosas, mirando alternativas. Obviamente, pues ganar, porque si se logra, va a ser muy importante, no solamente para la moral del equipo, sino también obviamente pues para llegar un poquito mejor perfilados a las últimas cuatro fechas. Para mí sigue siendo muy complicado que clasifiquemos, sí, la verdad sí, para yo la sigo viendo complicada, no solamente por el tema de Nacional, porque muchas veces en el tiempo reciente hemos visto a un equipo que sí, listo, te gana uno, dos partidos, juega más o menos bien, parece que va a despegar, el siguiente, pum, para abajo. Bajan el rendimiento o pierde por ahí también un clásico, entonces la moral otra vez se viene abajo o la parte mental otra vez se debilita por momentos. Entonces, todavía no es un Nacional para confiar 100%, no es un Nacional que uno diga, listo, el próximo o los próximos dos partidos los vamos a ganar sí o sí, pero sí, obviamente, mirar y analizar que ante Envigado y Fortaleza son dos escenarios sobre el papel, positivos y favorables, pues para que el equipo se pueda seguir afianzando y pueda por lo menos tratar de terminar el semestre de una mejor manera. Sigue siendo complicado clasificar, me parece a mí, pese a que ya estamos tocando la puerta de los ocho. Pero bueno, la matemática está, la matemática dice que todavía tenemos posibilidad. Estamos en este momento décimos con 16 puntos, a 2 puntos justamente del Deportivo Independiente de Medellín y a la espera también de lo que pueda hacer Millonarios en este momento en el Clásico Bogotano. Entonces, nada, esperar a ver cómo termina el Nacional estos dos partidos del calendario flexible y ver también cómo afronta el calendario más complicado que se le viene encima. Entonces, ese básicamente era el comentario que tenía para compartir con todos ustedes. Ya voy a pasar a leerlos al chat. Voy a tratar de saludarlos a todos, o por lo menos la gran mayoría. Mientras tanto, le mando un saludo, por supuesto, a los patrocinadores del canal, Club 1947, que allá atrás están las gorritas, la colección completa de las gorras. Saludos también para Z Club, que le encuentran en arroba Z-Club en Instagram. Ese Z es con Z, la primera, y TH. Ahí lo encuentran en Instagram, ropa informal, ropa muy bacana, que pues hombre, casi que todos los días tengo una prenda de Z Club, sea camiseta, sea jogger, porque ropa muy cómoda y que me gusta mucho lucir, porque me hace sentir bastante, bastante cómodo. Y también saludo para el bufete jurídico integral del doctor Diego Lenis, Lenis Trujillo, que encuentran en Lenis Legal. Y por supuesto reiterarles, suscríbase a este canal de YouTube, dele like al video, compártalo, active la campanita de notificaciones, hágase miembro del canal que en el grupo de Rey de Copas la pasamos realmente muy bien, además tiene acceso a otros beneficios como las insignias, como los emojis. Hombre, hablando de emojis, venga, aprovechemos esta pausa muchachos, le muestro los emojis nuevos que ya subimos justamente esta semana al canal. Gracias pues al apoyo de todos ustedes. Es decir, a medida que se van llegando o que se van suscribiendo, los miembros del canal me permite a mí pues tener nuevos emojis. Me van abriendo como cupitos dentro de los emojis. Y tenemos entonces tenemos nuevos emojis. Le voy a hacer la lista completa para que los miren pendientes ahí todos en el chat que les voy a mostrar. La lista completa de los emojis. Ve, ahí está Sebastián Gómez justamente mostrando el de Osorio, que es este. Tenemos también el de Autori, que es este. A ver, le pongo acá los dos punticos primero. Ah, no, me salió mal. Me faltó una U. Autori. Autori. Epa, ahí quedó.
Tenemos también el de Amaral, con esa inolvidable mirada que tiraban las conferencias de prensa cuando no le gustaban las preguntas de los colegas. Tenemos la de Dairo, el nuevo goleador, el nuevo máximo goleador del fútbol colombiano. Y los nuevos son estos: el de Berrío, que es este, el de Dorlan Pavón y su famoso gesto de mimir, que nos vamos a dormir. Y también el de Jefferson Duque, que es este, dos puntos, Duque dos puntos. Ahí los pueden ver entonces, ahí también los están compartiendo los otros compañeros y miembros del nivel Rey de Copas junto a sus insignias. Esos son los nuevos emojis que tenemos. Nada, simplemente pues quise darle otro color, otro tinte, otro ambiente con los emojis, reírnos también un poquitico de esos memes que ha dejado este universo de Atlético Nacional. Entonces, nada, ahí está la invitación también porque pueden usar los emojis, pueden aparecer también con su insignia ahí al frente de su nombre. Entonces, la invitación para que se suscriban y por supuesto para que se hagan miembros y también la invitación para que me sigan en mis redes sociales como arroba juandl84. Bueno, saludos para Alexander Álvarez, para Fernando Sepúlveda, para Corinthians Club, que dice que por acá está Oliver y Leo en sintonía. Saludos para ellos. Para Breiner Rangel, para Esteban Acevedo, que dice que ese partido sirve para darnos confianza. Así es, completamente de acuerdo. Saludos para Juan Camilo Restrepo, para José Fernando Osorio, para Luis David Quiseno, que no lo había saludado, miembro de Rey de Copas. Para Luis Galvis, que preguntaba cómo había visto el partido. Bueno, ahí ya quedó mi comentario completo. Para Sebastián Ramírez también, que se estaba reportando. Para René, que dice, cuando parecía ser un partido perfecto, se dañó con la expulsión de uno de nuestros jugadores más desequilibrantes. Sí, de pronto una de las pequeñas manchas que queda, pero insisto, no creo tampoco que sea tan grave y no creo que le vayan a dar las dos fechas a Óscar Perea. Bueno, también dentro de, dice por ahí el dicho que cada fracaso, cada problema se debe convertir en una oportunidad. La oportunidad, pues, para que Repeto mire a ver si Mantilla finalmente le va a dar o no le va a dar por ese lado izquierdo, si de pronto prueba con Eider Moreno por ese lado. No sé qué otra alternativa puede tener por ahí. No sé, mirar a ver qué más puede ofrecerle ese plantel a Repeto ante Envigado, aprovechando, comillas, pues la ausencia obligada de Óscar Perea. Saludos para la abuela Roquera, insisto, gran nickname, una de las personas que siempre está pendiente de nosotros en la tertulia verdolaga. Saludo también a Andrés Escárraga, Andrés Sato, que dice qué diferencia ver a Duque que a Agustín Álvarez, porque le parece un jugador mediocre. Dice Cristian David Gutiérrez, hay fe. Dice Juan Carlos González, Nacional se clasifica a los ocho muchachos, cada día están demostrando más confianza. Jason Bernal, que nos saluda también y dice que uno de los puntos a favor de Repeto es que, a excepción de Ocampo, le ha dado oportunidad a los juveniles que sí se lo merecen. Bueno, y también ingresó Jacar Perlaza. Se le vio un poco mejor también a Jacar porque los partidos anteriores algo perdido o algo flojo. Lo que pasa es que Jacar, por lo que nos han contado los amigos de Nacional Espasión, por lo que se ha comentado también por parte de la gente que está mucho más pendiente de los equipos juveniles, puntualmente de la sub-20, dicen pues que Jacar es más delantero, es más goleador, que le ha ido mucho mejor en la sub-20 es anotando goles. Aquí no lo vemos tan cerca del área, entonces también de pronto por eso no ha explotado, pero hoy por lo menos sí se le vio un poco mejor a Jacar Perlaza. Dice Johan Monsalve que para él se ha mejorado muy poco, la verdad. Bueno, respetable. Dice que además mira los rivales ante los cuales han conseguido las victorias. Hombre, sí, Johan, pero bajo ese mismo argumento, también te puedo decir que perdimos con Boyacá Chicó, que empatamos con Patriotas y que hemos tenido otros partidos sobre el papel fáciles que antes no se ganaban o que se jugaban bastante mal. Entonces creo que por ese lado también se ha visto por lo menos una mejoría. Pequeña si la quiere considerar así, pero sí creo que se ha visto una mejoría. Saludos para Saturia del Carmen, que pregunta ahora qué hacemos sin Perea. Bueno, pregunta primero que todo para Repeto y segundo, insisto, la oportunidad pues para que él pruebe otros jugadores por ese costado izquierdo, para que mire a ver qué alternativas hay, para que definitivamente pues Mantilla demuestre
si está en buen nivel o no para darle una mano al equipo. Entonces creo que variantes tiene, no las ideales, no las mejores, porque el plantel sigue siendo corto, pero sí tiene la oportunidad, repito, de mirar a ver qué más puede ofrecerle el plantel. Saludos para Edison Ospina, para Juan Videos, para Luis García, que dice que en la nómina sobra Agustín Álvarez Wallace como titular. Juan Videos opina que debería estar mejor Sierra en lugar de Wallace. Saludos para Julio César Puentes, que se reporta desde la Sierra Nevada del Cocuy en Boyacá, que me admira mucho. Bueno, Julio, muchísimas gracias por esas palabras. Un saludo y un abrazo grande allá hasta el Nevado del Cocuy. ¿Quién más está por aquí? Juan Carlos Arias. Juan David, buenas noches. Ojalá y el técnico ponga en la posición de tal Wallace a Sierra. ¿Cómo no va a ser mejor Sierra o John Duque? Sí, coincido. Creo que en este momento, pues Agustín no está pasando un buen momento futbolístico. Creo y coincido también que la titularidad debería ser para Sierra o para John Duque. Yo me inclinaría en este momento por Sierra, por méritos que ha hecho a lo largo del semestre. Un jugador que al principio se le había cuestionado muchísimo su contratación porque llegaba después de una para muy larga en Junior, pero que llegó y con Bodmer mostró cosas positivas. Cuando ha tenido la oportunidad ahorita con Repeto también, ha tratado de continuar, de extender esas buenas presentaciones. Entonces sí, me parece que ese puede ser uno de los retoques que debería hacerle el profe al equipo. Saludos para Andrés Vargas. ¿Quién más estaba? Andrés dice que lo de Emilio fue lucha, aguerrido, con huevo, juega como hincha, todo lo contrario a los dirigentes. Preguntaba nuevamente por el tema de la sanción de Perea, que cuántas fechas. Yo creo que le van a dar solamente una, no creo que le vayan a dar las dos fechas. José Rubén Medina se reporta desde Facatativá, Cundinamarca. Abrazo, José Rubén, hacia hasta Facatativá. Saludos para John Alexander Puentes, que también está por aquí en el chat. Saludos para Eric Buitrago, crack como siempre. Juanda, me da mucha alegría que le vaya bien a Repeto, es un técnico serio y trabajador, deben darle una mejor nómina para poder pelear en la próxima liga. Sí, coincido plenamente. Si se le dan buenas herramientas a Repeto, creo que está en capacidad de mostrar cositas mucho mejores. Santiago Peña, miembro de Rey de Copas, dice: Juan, Cepelini está cogiendo rendimiento y está demostrando que lo que habla en la rueda de prensa de sus Pasto lo viene aplicando. Sí, pareciera que lo de Cepelini va mejorando mucho más. Pareciera pues que ya está recuperado de esa lesión en las costillas que dijo había tenido durante la Copa Libertadores y que de pronto había sido uno de los factores que le habían impedido pues mostrarse de mejor manera. Le está saliendo también a Cepelini hasta el momento el tema de que él dijo: si le ganamos a Paz y si le ganamos a Jaguares, por ahí pues el equipo empieza a cogerse confianza, estamos con posibilidad de meternos a los ocho. Él insiste, él cree ciegamente que Nacional va a estar dentro de las semifinales. Bueno, pues por el momento se va cumpliendo esa predicción o ese pálpito, ese sentimiento que tiene o que tenía Pablo Cepelini. Stevenson Quintero pregunta que si creo que el equipo clasificará. Bueno, ya lo respondí ahorita, lo veo todavía complicado, posible sí por lo matemático, todavía con algunas dudas desde lo futbolístico, desde el rendimiento en sí, porque Nacional todavía no es un equipo en el que uno pueda confiar o creer al 200% como pasaba antes. Ojalá que, repito, a partir de este momento, y lo mencionamos también en el video anterior, que este sea un punto de inflexión muy positivo para el equipo, para él, para las victorias. Lo sigo viendo difícil, lo sigo viendo difícil, pero la matemática está, insisto, Envigado y Fortaleza van a ser fundamentales para que el hincha por lo menos tenga alguna pequeña ilusión de clasificar de aquí a las últimas fechas. Dice Jason Bernal que se le está dando oportunidad a los juveniles que sí se lo merecen, a excepción de Ocampo. Saludos para Ferney Meneses, que nos estaba reportando sintonía desde Copacabana. Para Jorge Tapia, que también está desde Sahagún, Córdoba. Qué bonito, muchas gracias, Jorge. Un abrazo para vos en Sahagún, como dicen por ahí en los programas. Linda tierra, linda tierra. No, pero sí, recuerdo que pasé por Sahagún una vez que nos fuimos con mis papás en carro para Cartagena en un paseo por allá, año 1999. Recuerdo que pasamos ahí cerquita a Sahagún, Córdoba. Entonces,
Abrazo para don Jorge Tapia. Juan Carlos Arias, Juan, ¿qué se sabe de Samuel Velázquez? Bueno, Samuel Velázquez ya lo vimos esta semana, lo estábamos reportando justamente en mi cuenta de Twitter, de X, arroba JuanDL84. Ya volvió a los entrenamientos, ya está en esa última fase de readaptación de campo. Ojalá que para el partido del fin de semana, pues por lo menos aparezca como convocado, sería muy positivo. Sí, el tema de Angulo hoy, que bueno, se me había olvidado comentarlo, metió gol Angulo y es el goleador del equipo con 3 anotaciones. Imagínese cómo ha estado Nacional a lo largo de este semestre, que nuestro goleador es un lateral izquierdo, devenido si se quiere a veces a extremo, y pues que con esa presencia en el arco ha logrado anotar los goles. Pero sí, me parece a mí, y me sostengo, me ratifico en esa posición. Para mí el titular indudablemente debe ser Samuel Velázquez. Saludos para Jason Sierra, que también a su vez saluda a los verdolagas en New Jersey. Bueno, hay varios en Estados Unidos de los que están en el grupo de Rey de Copas. Un abrazo para todos ellos allá en Estados Unidos. Dice también Diego Torres que se ve un equipo un poquito mejor. Sergio Moreno, bueno, se mejoró, pero igual está muy difícil la entrada a los 8. Eder Sánchez se reporta desde Cali. Tenemos también a Luis Enrique Mosqueras, que saluda desde Suárez, Cauca. Desde Suárez, Cauca, Luis Enrique Mosquera. Abrazo para vos, Luis. Opina también Giovanni57 que al verde nunca lo den por muerto. Dejen esa criticadera y dejen jugar. Dice Diego Torres que el reglamento deberían revisarlo. Bueno, supongo que estaría hablando en ese momento del tema de la expulsión de Perea. Opina René que está seguro que si pasamos a los 8 ganamos la liga. Bueno, ya lo hemos visto muchas veces que estos equipos ahí que van chilingueando a lo largo del campeonato, que están ahí como que sí, como que no, o que vienen en mala racha, los coge una buena racha, se meten al cuadrangular. Barren en el cuadrangular y terminan ganando la final. Sería, pues, la verdad, casi que una hazaña por parte de Nacional, porque la expectativa inicial que teníamos los hinchas o que tenemos los hinchas viendo este rendimiento, pues, la verdad, nos pone bastante, bastante lejos de aspirar al título. Pero bueno, casos se han visto, casos, bueno, no vamos muy lejos, no nos vayamos muy lejos. Nacional, el título del 2022 ante Tolima. Que empezamos mal con Alejandro Restrepo, que lo coge un técnico interino como el arriero, que va ahí como que sí, como que no, como que sí, como que no, se termina metiendo a la final y termina ganando también ese título de manera agónica, de manera emocionante, porque ese gol de Haaland jamás en la vida se nos va a olvidar, gracias a la vida que tuve la oportunidad de estar allá en Ibagué en ese momento. Entonces sí, bueno, quién quita que también se repita más o menos. Pues una historia así parecida y similar este semestre. Ojalá que por el bien de todo Nacional así fuera. Dice Jason Bernal, Juan, es que hace un mes ni a Jaguares le ganábamos. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Es que sí, los rivales Pasto y Jaguares tampoco es que sean la gran medida para Nacional, pero como veníamos viendo al equipo, pues que ya por lo menos se le pueda ganar cuando antes no le ganábamos ni al penúltimo ni al último. Pues sí me parece que por lo menos es algo que se puede destacar, que se puede remarcar. Obviamente la exigencia nacional pide muchísimo más, era para que estuviéramos primero, segundo, tercero por ahí, era para que estuviéramos o que hubiésemos ganado los clásicos ante América, ante Millonarios, que hubiésemos ganado o competido muchísimo mejor al Junior, en pensar en ganarle al Tolima, en pensar en ganarle a Santa Fe, pensar en ganarle al Pereira, pero pues bueno, esta es la realidad en la que estamos hoy. Evidentemente pues tocará ir poco a poco, paso a paso, como decía el Mostaza, y el hoy nos dice pues que ante Pasto y Jaguares se mostraron cosas mucho más positivas, se ganaron y que ahí estamos metidos otra vez dentro de la pelea, por lo menos hasta esa fecha. Saludos para Andrés Forero que se reporta desde Zipaquirá, también para Enganchados con la Pesca. Que se han vuelto a decir algo de los dirigentes. Bueno, estuvimos hablando de eso justamente enganchados con la pesca, canal que seguramente le gustaría mucho a mi papá, un afiebrado por la pesca. Hablamos de eso en el partido o en el comentario del partido anterior ante el Deportivo Pasto, de cómo está el tema dirigencial,
También en la tertulia verdolaga de la semana pasada hablamos que hay una molestia bastante grande, jalón de orejas, apretada de tuercas, regañito va, regañito viene por parte de la Junta Directiva de Postobón, porque los dirigentes dicen que no, que los dueños están felices con ellos, que no pasa nada, que ahí van poco a poco, pero la realidad dice otra cosa bastante distinta. Hay muchísimo inconformismo adentro de Nacional, hay muchísimo inconformismo por parte de los dueños, hay muchísimo inconformismo por parte de la Junta Directiva de Postobón, que en últimas pues es la que pone la plata. No es la Junta Directiva de Nacional, ojo, es la Junta Directiva de Postobón, es la Junta Directiva de Postobón. ¿Quién es Postobón? El dueño del aviso. Sí, el dueño del aviso termina siendo el doctor Antonio José o la familia Ardila, pero la Junta Directiva de Postobón, obviamente, pues le dice Nacional, hermano, así no podemos, pues con esta crisis se nos va a desvalorizar el equipo, se va a desvalorizar el club, se va a desvalorizar la marca que aparece tanto estampada por ahí en las camisetas. Entonces, pues ojo con lo que están haciendo, porque el inconformismo está y el jalón de orejas está, y yo insisto y lo sigo diciendo, de aquí a mitad de año más o menos, póngale un mesecito más, un mesecito menos, van a seguir pasando cosas administrativamente dentro de Nacional. Saludos desde New Jersey, nos reporta Mr. Japato. Diego Torres pide a Agustín Cano por encima de Cepelini. John Alexander Ramírez saluda desde Sydney. Úpale. Bien, bacano, John. Abrazo para vos allá hasta Australia. Saludos para Dylan Quiseno. Voy a adelantar un poquitico más aquí en el chat para quedar más al día. A ver dónde iba, dónde iba, dónde iba. Jorge Jaramillo Amaya dice: Juan, buenas noches. Se mejoró, pero es un hecho que Agustín no debe ser titular. John Duque y Robert Mejía deben ser los titulares. Saludos desde Medellín. Opina Santiago Peña: Juan, ¿será que Repeto le inyecta la garra charrúa a sus jugadores? Pues ojalá. Pues, debería empezar por su compatriota Álvarez Wallace. Debería empezar por ahí. Debería también seguir apretando un poquitico a Cepelini, más allá de que hoy tuvo mejor partido, pero Sepe que venía ahí también más o menos. Ya hablamos del tema físico que dijo Sepe, pero los que tienen que mostrar inicialmente la garra charrúa, pues justamente son sus compatriotas, pero sí. Repeto, se ve que es un tipo de carácter, se ve que es un tipo aparentemente, bueno, aparentemente no, es tranquilo, pero también creo que cuando tiene que apretar, aprieta. No creo que sea de apretar mal o maluco o siendo grosero o siendo ofensivo, pero que sí, cuando tiene que poner los puntos sobre las íes, las pone, y bueno, evidentemente pues los jugadores o el equipo o el plantel le terminará copiando, como se dice por ahí en la calle, o creyendo o haciéndole caso, pues porque se ve que es un técnico también de autoridad, y ojalá lo mantenga. Luis Alberto Chavarría habla por ahí un tema de Harlan, no sé qué será exactamente. Santiago Álvarez Agudelo, ¿se nota el trabajo en lo físico del profe Repeto? Sí, cuando estaba sonando Repeto, cuando ya estaba esa negociación muy encaminada desde Ecuador, estaban diciendo que la experiencia de Repeto allá en ese país con Independiente y después con Liga, era que el preparador físico pues era muy bueno, que trabajaba muy bien, que ponía a los equipos físicamente en unas condiciones óptimas para la alta competencia o para aguantar gran parte del trajín que requiere cada semestre. Entonces creo también que ese ha sido otro punto positivo que se ha ido viendo en estos partidos con él. Ahí estoy completamente de acuerdo con Santiago Álvarez. Jesús Gabriel Villa, yo estoy seguro que vamos por la estrella 18. Bueno, saludos nuevamente para Luis Albeiro Echavarría, y creo que ahí quedamos al día en esa parte del chat. Saludos para Cristian Camilo Castaño, nuevamente para Enganchados con la Pesca. Gracias, Juan, mil gracias. Ojalá pasen esos cambios, sos un crack. Muchísimas gracias, hermano. Sí, ojalá, ojalá que ese tema directivo pues vaya cambiando. De pronto no ha sido tan rápido como quisiéramos, de pronto no ha sido tan radical como quisiéramos, porque lo dijimos contra Pasto. Yo hubiese sacado del todo a Palillo de Nacional. Nada personal contra el hombre, lo conozco hace muchísimos años, pero el trabajo hablaba por sí solo. Pero bueno, sigue dentro del club en otra área distinta. Ojalá que ahí pueda de pronto retomar nuevas ideas
y pueda nuevamente pues hacer cosas muchísimo más positivas de las que hasta el momento había hecho, pero sí, confío en que van a llegar cambios internos dentro de Nacional. Paisita 114 Monito, saludos desde Santa Rosa de Cabal, somos el pueblo y el carnaval. Yarel León Gómez saluda desde Guarne. Andrés Felipe Vera, buenas noches Juan, creo que sí será posible de jugar doble 9 con Ramírez Emilio, podría ser buena dupla. ¿Y por qué borró a Sierra? Bueno, el tema de Sierra, no sé, puede ser el tema de que inicialmente puede conocer mejor a Álvarez Wallace, pero creo pues, que con lo visto en estos cuatro partidos, Sierra y Duque sí se merecen también una oportunidad de estar ahí titulares al lado de Robert Mejía o inclusive probar otras variantes diferentes a ver si le puede funcionar. Y el tema de jugar doble 9, pues repito, al parecer no es mucho de jugar con el doble 9, pero también me parece otra opción importante a tener en cuenta. Más aún viendo cómo está jugando Emilio Aristizábal y también viendo que a veces o Jefferson Duque o Ramírez, cuando el equipo no anda bien en el circuito, en el conjunto, se quedan muy aislados y por ahí se van o diluyendo dentro de las defensas. Entonces podría ser buena alternativa probar con Emilio como doble 9, Emilio en esa función como de segundo delantero y Ramírez o Duque como delantero neto de área. Cristian Castaño vuelve a preguntar cuántas fechas le pueden dar a Perea por la roja de hoy, porque apenas entró al live, lo recordamos rápidamente. Hay una cosa dentro del reglamento para las rojas directas y es que una cosa es juego brusco grave, como lo que pasó hoy con Perea, que termina golpeando accidentalmente al jugador de Jaguares en una zona delicada, como lo es el tobillo ahí, por la pantorrilla más o menos, no sé. Y otra cosa es conducta violenta, que ya es una agresión mucho más fuerte. Bueno, la palabra creo que lo dice, conducta violenta. Lo de hoy no fue conducta violenta, en mi parecer, de ninguna manera. Entonces sería solamente una sola fecha, pero hay que esperar obviamente la resolución de la Dimayor. Pregunta Juan Carlos González que si para el partido con Envigado pueden entrar hinchas al polideportivo. Sí, también lo habíamos hablado en el live anterior ante Pasto. La verdad no creo que haya ningún tipo de inconveniente por lo que pasó en el último clásico paisa que se jugó allá. Nada tuvo que ver el Envigado Fútbol Club, simplemente fue el estadio. La taquilla obviamente también le sirve al Envigado. Hasta el momento pues no se ha conocido nada contrario, entonces el fin de semana debe entrar la hincha de Atlético Nacional sin ningún problema al Polideportivo Sur para ese encuentro ante el Naranja. Y vuelve a preguntar Cristian Camilo Castaño que si de pronto se sabe qué jugadores ya pidió respeto. No, todavía no, todavía no. Todavía no hay mayor información sobre eso. Seguramente estará haciendo su análisis, terminará de conocer a la plantilla y a los jugadores pues en estos partidos que quedan. Ojalá tratando de clasificar a los 8 y de pelear por el título, pero todavía no hay mayor información sobre eso. Ahora, si nos vamos a un análisis rápido en este momento, se podría necesitar arquero en caso de que de pronto el Kili Rojas salga de manera anticipada, porque evidentemente, pues para respeto, cuenta muy poquito. Habría que buscar lateral de pronto, no sé si izquierdo, estando Samuel. De pronto, si Álvaro aumenta el nivel o si Andrés Salazar aumenta el nivel, podría estar cubierto por derecha ante la llegada de Román, pero me parece que Castro necesita a alguien que lo esté ahí también despertando, que le esté ahí como pellizcando y lo saque de esa zona de confort. Volante me parece que se necesita, extremo me parece que se necesita, delantero ni hablar. Máxime, si se va a ir Jefferson Duque a mitad de año, como todo parece indicar, y también el tema de Eric Ramírez que está pendiente por la opción de compra de $1.000.000. Entonces, creo que de manera preliminar, sí son varias las posiciones que necesita, repito, pero todavía no se sabe con certeza cuál es el diagnóstico que él hace de la plantilla y qué es o cuáles son esas posiciones, esos perfiles que él va a buscar para el segundo semestre. Carlos Ernesto Zárate que saluda desde Canadá. Un saludo para vos, Carlos. Y bueno, vamos llegando a los 45 minutos de live.
Esperar, muchachos, pues que este Nacional vaya mejorando poco a poco, que muestre una mejor cara, que ante Envigado y Fortaleza siga mejorando, siga evolucionando, se siga viendo un equipo más distinto, un equipo de mejor juego, un equipo con jugadores que por lo menos, que como mínimo, mantengan la actitud que se le ha visto en estos partidos, independientemente de que algunos resultados no se dieron, por lo menos en algunos casos sí se vio una actitud muy distinta, que respeto le siga encontrando ese engranaje óptimo, por lo menos a esa nómina titular que ya tiene claramente establecida y que bueno, que ojalá para las últimas cuatro fechas lleguemos, si no estamos ya dentro de los ocho, por lo menos sí ahí muy cerquita, por lo menos con los mismos puntos del octavo y que ya en las últimas cuatro fechas Nacional pues deje todo en la cancha, trate de sacar la jerarquía, que haga valer este escudo que llevamos aquí todos en el pecho y que también, obviamente, pues de la mano del fútbol, de un mejor fútbol, pueda pelear la entrada a los ocho y pueda meterse a los cuadrangulares semifinales. Le agradezco a todos ustedes la compañía que tuvieron en este miércoles y a esta hora nos vamos a descansar ya. Un abrazo para todos, de nuevo la invitación para que se suscriban al canal, para que activen notificaciones, para que se hagan miembros, sea bicampeón continental o rey de copas y disfruten de todos los beneficios. Y nos encontramos en un próximo video, seguramente el fin de semana, comentando lo que será el partido ante el Envigado. Muchas gracias para todos, feliz noche. Nos reencontramos en cualquier momento. Chao.